Pues mis sueños, después de ser ciego, empezaron a ser un poco como neblinosos, como oscuros. Puedo visualizar cuerpos, pero nunca visualizo rostros. Afortunadamente aquí jamás se me vio como persona discapacitada, ¿no? Bueno, de hecho creo que nadie cree que soy ciego. Esa es una de mis maldiciones, porque nadie cree en mi ¿Por qué, ceguera. Pedro? Yo creo que es ser excesivamente perfeccionista. Sí. Baja el otro pie. Baja. Y me acuerdo que ese día me dijo, te voy a empezar a enseñar a leer la luz de las velas, porque también en la luz de las velas puedes ver cosas. Y así empecé con ella. Luego me enseñó a leer las fotos, que todo ahí hay energía. En la realidad yo en ese momento no entendía, solo veía cosas. La persona que me hizo el bautizo hizo una profecía sobre mí y dijo que yo tenía que tener mucho cuidado cuando hablara, porque yo tenía la facultad de poder ayudar a mucha gente o poder destruir a quien yo quisiera.